Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Suspenden por segunda vez audiencia para definir si Añez será juzgada por vía ordinaria en caso EBA. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La justicia determinó este viernes suspender por segunda ocasión la audiencia de apelación en que se debía definir si Yanine Añez será juzgada por juicio de responsabilidades o la justicia ordinaria por el proceso en que se la acusa de nombrar irregularmente a una gerente de la empresa boliviana de alimentos. La audiencia debía realizarse en la sala penal cuarta el 27 de octubre, pero se pospuso para este 5 de noviembre. Sin embargo, este viernes los vocales tenían otras audiencias y fueron convocados a un acto a las 10 de la mañana, por lo cual se dispuso una nueva postergación, informó el abogado Luis Guillén, defensor de Añez. La audiencia fue reprogramada para el 15 de noviembre a horas 9 de la mañana. En la audiencia se debe tratar una apelación contra una decisión que tomó anteriormente la entonces jueza Claudia Castro para que Añez sea procesada en la vía ordinaria por este caso, a pesar de que está investigada por una designación cuando era presidenta. La intención desde la parte de Añez es que este caso pase a jurisdicción de juicios de responsabilidades que requiere aprobación congresal, puesto que refiere a hechos ocurridos en el ejercicio como presidenta del Estado. El abogado Guillén afirmó que en la audiencia se disolverá que si se da paso al quebrantamiento del Estado de Derecho, puesto que Constitución y la Ley 044 establecen el juicio de responsabilidades. Explicó que la denuncia contra Añez por la designación de una gerente de la EBA se refiere a un acto propio de la presidencia del Estado. Aclaró que es una situación distinta a los casos golpe de Estado y que denominó porque en estos casos Añez está acusado por actos que realizó como senadora y no como presidenta. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Doctor, una de las tareas pendientes o una de las asignaturas que se puede decir aún no se ha logrado abarcar es el tema de la reconciliación. Aunque el presidente ha dicho una y otra vez que es imposible lograr una reconciliación sin lograr justicia en torno a lo que sucedió en Sencata y Sacaba y en todo lo que fue la administración de Yanine Añez. Así es, Junior. Yo creo que todos necesitamos una reconciliación. El pueblo boliviano, después del tremendo sufrimiento que ha significado el quiebre constitucional de noviembre del año 2019, necesita reencontrarse, necesitamos una repacificación. Nadie es enemigo de nadie, al fin y al cabo todos somos bolivianos, todos somos hijos de esta patria. Los bolivianos muchas veces hemos tenido la gran capacidad de sobreponernos a las situaciones más difíciles, lo hemos vivido varias veces en la Guerra del Pacífico, en la Revolución Federal, en la Guerra del Chaco, después del 52, cuando se recuperó la democracia en el año 1982, y después de este quiebre constitucional es una tarea pendiente cerrar este proceso de reconciliación que ya lo ha iniciado muy bien el presidente Arce. Pero debe haber una reconciliación en base a la memoria, a la verdad y a la justicia. Los pueblos que olvidan su historia, sus tradiciones y sus desgracias pierden la conciencia de sus destinos, decía el presidente argentino Nicolás Avellaneda. Y Bolivia no puede olvidar lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Y no se trata de recordar por venganza de nadie, se necesita conocer la verdad, recordar para saber la verdad, para que cada uno de los bolivianos sepamos qué es lo que ha pasado y esto nunca más ocurra. Y justicia no en el sentido de la revancha, no en el sentido de castigar a nadie. Todos son seres humanos, todos tienen derechos y todos merecen obviamente el trato más digno que los derechos humanos hoy propician todo el mundo. Todos, absolutamente todos, más allá del delito y la situación que hayan cometido. Pero necesitamos justicia, justicia y reparación, porque este proceso que ya va a cumplir 2 años, el 10 de noviembre, justamente cuando se lleva adelante la inauguración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington, se va a cumplir 2 años del golpe de Estado. Este golpe ha costado vida, ¿no? Ha costado 38 vidas humanas, han habido masacres en Sacaba, en Sencata, el 15, el 19 de noviembre, se han perdido vidas humanas, han habido ejecuciones sumarias y eso, sin el ánimo de ninguna venganza, no puede quedar en la impunidad. Una justicia objetiva, una justicia como nos manda el GI Bolivia, ese informe extraordinario que se ha elaborado en el marco de la CIDH, una justicia ejemplarizadora para finalmente sea la base de una verdadera reconciliación. Urge una reconciliación entre bolivianos, darnos un abrazo entre todos, abrazarnos, reconciliarnos, y aquí no hay diferencias entre citadinos,
y campesinos, entre indígenas, mestizos. Aquí no hay diferencias entre collas y cambas. Aquí debemos construirnos bajo la lógica de lo que se construyó durante 15 años, un solo país unido, una sola nación que se supera, se engrandece y trabaja para su futuro. Ese es el objetivo próximo a lograrse, esperemos. ¿Cómo se logra la reconciliación entre bolivianos cuando en estos últimos meses se ha denunciado intentos nuevamente de desestabilizar al gobierno legítimamente electo el presidente Arce? Así es, son situaciones lamentables. Parece ser que hay algunas personas que lamentablemente no entienden de que Bolivia no puede seguir con un derrotero de enfrentamiento, de crisis, de sacrificio. Bolivia necesita paz, necesita reconciliación, y todos en final somos hermanos. Yo recuerdo lo que pasó el aniversario de Santa Cruz, este querido pueblo de Santa Cruz, esta querida tierra que yo personalmente la siento como mía y a la que amo profundamente. El gobernador del departamento tuvo un discurso agresivo contra el presidente en ejercicio. El presidente Arce estaba en Nueva York, justamente estamos en la Asamblea General. Y nuestro presidente en ejercicio es un presidente indígena de una gran tradición y una gran formación de reconciliación, de paz, de unidad. Y trajo ese mensaje y no lo dejaron hablar. Y pasó, lo que sabemos, el 24 de septiembre. Y después unas movilizaciones absolutamente innecesarias cuando hay la posibilidad de dialogar y de hablar. Yo recuerdo una imagen, no sé si usted recuerda, Junior, era el gobernador Camacho, le digo con absoluto respeto a don Luis Fernando Camacho, sentado después en La Cabrera, creo que es un lugar donde venden helados muy tradicionales, me contaban aquí en Santa Cruz, y él decía esto de decir la verdad, da sed. Qué lindo hubiera sido, en vez de verlo solo, de verlo, invitarlo a don David Choquehuanca, el presidente constitucional en ejercicio en ese momento, a que los dos juntos estén sentados en una orilla de una vereda tomando un jugo de La Cabrera. Ojalá que en el futuro las personas que aún siguen con un discurso empecinado en el odio, en la maldad, en el resentimiento, recapaciten, se den cuenta que más allá de todo somos seres humanos, que somos bolivianos, y lo digo yo, que he sufrido lo que hemos sufrido, que hemos vivido lo que hemos vivido, porque al fin y al cabo nada se construye en la humanidad si no es sobre la base de la paz, la reconciliación, memoria, verdad y justicia, y unidad entre los bolivianos, y ojalá una profunda reconciliación. ¿Cuál va a ser la posición que va a asumir Bolivia en la Asamblea General de las Naciones, de la Organización de los Estados Americanos, allí donde usted representa a Bolivia? Bien, nosotros hemos venido en una cruzada por la paz, por la justicia, y en una cruzada sobre todo por la verdad. Hemos tenido varias intervenciones en el seno de la Organización de Estados Americanos, en los consejos permanentes, en las reuniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, una comisión muy importante, la CJP. Hemos trabajado personalmente con más de 30 de los 34 embajadores. Todos han conocido el caso boliviano. Hemos hecho un seminario hace un par de semanas con la presencia del Procurador General, con los más altos expertos del mundo. Lo hemos hecho ante todos los embajadores, lo hemos hecho reinaugurando casi prácticamente el Salón de las Américas, que había estado cerrado durante muchos años. Y ahora a la cabeza de nuestro canciller, el canciller Rogelio Maita, los días 10, 11 y 12 de noviembre, Bolivia ha de hacer un planteamiento sobre el contexto general del mundo, el rol de la Organización de Estados Americanos. Nosotros no vivimos viéndonos el obligo nosotros mismos. Y ahí obviamente se ha de hacer un planteamiento sobre el tema central, pero que no es el único tema, la búsqueda de la verdad y la aclaración definitiva por parte de la Organización de Estados Americanos, o la investigación definitiva. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.